Hemos invitado al director jurídico de la alcaldía, el doctor Fernando Velázquez, a quien le agradezco mucho por estar acá con nosotros. Doctor, bienvenido. Se instala una querella, se presenta una querella por concusión contra este chofer de la intendencia, ex chofer, por supuesto, de la intendencia, que filtraba información. ¿Es una querella diferente al caso del que se está tratando en la fiscalía y por el cual está aprendido? Bueno, sí, es una querella que hemos presentado efectivamente dentro del caso que está investigando el Ministerio Público, pero efectivamente está circunscrita al ámbito de lo que corresponde a nuestra responsabilidad. Nosotros obviamente no tenemos atribución y somos víctimas dentro del delito de trata, que es básicamente la acción principal que está desarrollando el Ministerio Público. Y es importante destacar que obviamente esta querella surge a partir de el acceso que hemos tenido al expediente del Ministerio Público y los antecedentes que ellos han podido acumular. Antecedentes a los cuales, por supuesto, la alcaldía de ninguna forma podría haber generado esa prueba, ¿no? Se trata básicamente de las pruebas que han recogido en el allanamiento que han realizado al Club Catanas, entre los cuales se encuentran algunos recibos, los celulares que han secuestrado, y finalmente con estos medios técnicos que tiene, pues, obviamente el Ministerio Público y la Policía, como es el hecho de el flujo de llamadas, registros que han tenido, en el cual se ha podido advertir que efectivamente había un intercambio de comunicación con el chofer de la Guardia Municipal. Un chofer que, por supuesto, dada la condición y la responsabilidad que tenía, por supuesto, sabía cuándo iba a haber el operativo, sabía dónde tenía que llevar precisamente a los funcionarios municipales. Este es el hecho que nos ha orillado a plantear el delito de concusión, una querella que se ha presentado el día de ayer. ¿Cómo actuaba? ¿Cómo trabajaba? ¿Qué dicen sus compañeros de trabajo? ¿Nunca vieron algo raro, algo extraño? Bueno, nosotros a este no hemos tenido la posibilidad de indagar con el resto de los compañeros de trabajo. Él se encontraba de vacaciones precisamente en el momento en el cual se ha hecho la convocatoria por el Ministerio Público. Pero lo que sí, obviamente, se ha podido advertir que él, durante, previa a la fase del operativo, en el momento que se desplegaba con el personal, él ya tenía una comunicación. Y más o menos aproximadamente, al finalizar las actividades económicas, que es el horario máximo 4 de la mañana, el 3 y 25 más o menos ya tenía una comunicación donde señalaba que se iban a dirigir hacia el área. Entonces, obviamente esto alertaba estos locales y sobre todo esta actividad económica que está siendo investigada para que efectivamente tomen los recaudos a efectos de evadir el control municipal. ¿Con quién tenía relación este chofer? ¿Cuál era el nexo? ¿Cuál era la comunicación? De acuerdo a lo que se ha podido ver, es con el administrador del Club Catanas, ¿no? Que con él realizaba la comunicación. En ese sentido, por supuesto, nosotros lo que hemos advertido, esta es la prueba que se ha generado, es importantísimo dejar claramente establecido esto a la ciudadanía, de que esta es la prueba que se ha generado, pero lo reiteramos, a partir de los medios que cuenta el Ministerio Público. Esto no hubiera sido posible a partir de una investigación que hubiéramos realizado nosotros como municipio, porque nuestra acción, por supuesto, se limita al marco administrativo, al examen documental, y esto no se hubiera reflejado, por supuesto, en este esquema. De nuestra parte, por supuesto, en lo que nos compete, estamos remitiendo su caso a la autoridad sumariante con todos los antecedentes y esperamos, obviamente, que en la acumulación de lo que estamos remitiendo a esta autoridad se haga una sanción disciplinaria que finalmente sea la más drástica. Ahora, no deja de ser preocupante que tenga que esperar la alcaldía que la fiscalía lleve adelante la investigación. ¿Qué tal que otros funcionarios de otros niveles estén cometiendo el mismo delito? ¿Cómo hacer para frenar aquello? ¿Cómo hacer para prevenir esto? Bueno, la prevención efectivamente es una tarea que sí nos corresponde. Hemos tomado a través de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana un conjunto de medidas, sabiendo precisamente de que hemos tenido experiencias que no teníamos obviamente el mecanismo asertivo de determinar cuál era la alarma que se daba, pero se han ido implementando. Por supuesto, este hecho nos obliga a tomar otro tipo de medidas. Claro, le estamos dando a la alcaldía que hay un problema ya. Que nos permita, obviamente, tomar con más efectividad los operativos que encaramos. Hemos hecho muchas cosas en los operativos. Por ejemplo, ya no se comunicaban a nadie, simplemente se citaban a reuniones y de inmediato se decía vamos a salir. Y se comunicaban los rumos, pero lo reiteramos, en el caso del chofer, era inevitable, por supuesto, que se le diga vamos hacia tal lugar. Y entonces, claro, ese es el momento en el cual él decía, ¿dónde vamos a ir? ¿A qué otro lado? Entonces, de esa manera él alertaba ya, ¿no? Ahora, no deja de llamar la atención cómo identifican alguna gente que por su posición
Es una posición estratégica. El chofer es una posición estratégica. Sí, por supuesto. Al chofer sí le tienes que decir dónde vas a ir y él tiene que llevarte hacia allá. ¿Cómo los identifican? ¿Cómo los captan? ¿Cómo los reclutan en estas redes? Desconocemos nosotros los mecanismos a través de los cuales los han cooptado, pero es importante señalar este elemento que tú bien mencionas. Es un elemento, efectivamente, y no es como se ha pretendido hacer ver en algún momento, dañando una imagen institucional y el trabajo de un conjunto de otros funcionarios que han actuado con responsabilidad, que este funcionario, por sus funciones, obviamente, tenía esta responsabilidad. Se ha manejado en algún momento de parte de algún personal de los abogados que están conociendo este tema, el sentido de denigrar la imagen del gobierno municipal de La Paz. Se habla del conjunto, inclusive se lo ha involucrado al alcalde en este tema, lo cual nos parece, por supuesto, desatinado. Los hechos están demostrando realmente que son funcionarios que tienen un rango en el cual, obviamente, no tienen un poder de decisión. Pero bueno, como lo hemos señalado, estamos adoptando las acciones dentro del marco de nuestra política, cero tolerancia a la corrupción. En la medida en la cual hemos hallado y encontrado elementos certeros y convincentes para actuar, lo estamos haciendo y así vamos a proceder. ¿Trabajaba solo? Él sí, hasta donde... ¿De pronto hay algún cómplice por ahí? Bueno, está el Ministerio Público todavía en la fase de investigación. Entendemos que se va a hacer convocatoria a algunos otros, tanto funcionarios como exfuncionarios, al parecer. Nosotros hemos cumplido con el Ministerio Público remitiendo absolutamente toda la información, hemos remitido toda la planilla del personal que tiene que ver con operativos, guardias municipales, etcétera, etcétera. Todos aquellos que han tenido que ver con operativos, ha sido remitido el file de cada uno, los datos de cada uno de ellos. Así que bueno, el Ministerio Público tiene toda la información como para proceder en consecuencia. Muy bien, doctor, le agradezco mucho por haber estado acá con nosotros. No es un trabajo sencillo, pero hay que hacerlo. Efectivamente. Y ojalá que todas estas redes de corrupción, toda esta gente que es captada por estas redes de corrupción, caiga y bueno, reciba la sanción que corresponde de acuerdo a la ley. Le agradezco mucho por estar acá con nosotros. Gracias. Seguimos.